El día de hoy dejaron cuando menos dos mantas colgadas en Culiacán, donde hacen un señalamiento bastante serio. Estoy tratando de imaginarme quién, qué facción, porque indudablemente esto viene del cártel de Sinaloa, qué facción del cártel de Sinaloa habría dejado estas narcomantas. Son dos mantas que están señalando a los guachos de ser los autores, pues, autores materiales de los levantones que han estado ocurriendo en Culiacán. Fueron colocadas una bajo el puente de la avenida Álvaro Obregón y la otra en el bulevar Diego Baladés, en el desarrollo urbano Tres Ríos, en la ciudad de Culiacán, donde ocurrió la última balacera fuerte. En la lona que está dirigida al general de brigada Porfirio Fuentes Vélez, el comandante de la nueva, de la novena nueva zona militar, y al general Héctor Jiménez Aldana, el coordinador de la Guardia Militar de López, señalan las matrículas de 11 vehículos militares y de la Guardia Militar que presuntamente son utilizados para desaparecer personas en sus domicilios, de las cuales ya nunca se vuelve a saber de ellos, así dice literal, ¿no? El mensaje señala que dichas matrículas son cubiertas donde realizan este tipo de operativos. Pues ustedes están viendo ahí la imagen. General de Brigada Porfirio Fuentes Vélez, como comandante de la novena zona militar, y General de Brigada Héctor Jiménez Aldana, coordinador estatal de la Guardia Militar, con sus patrullas GN 26-13-5-26-16-4-27-99-8-26-15-6-26-130-28-135-28-151-29-32 y 29-39-95 de la Guardia Militar, y las de la Sedena, la 30-30-80-05 y la 08-89-37, entre otras, las cuales tapan sus números para los operativos. Se han encargado de desaparecer personas en sus domicilios, de las cuales ya nunca se vuelve a saber de ellos. Esto dijeron en las mantas. ¿Cierto o falso? ¿Quién sabe? ¿Capaces los guachos de participar en esto? Sí, muy capaces. ¿Qué facción del cártel de Sinaloa está haciendo esto? Pues no lo sé. La intención es clara, obvio. Lanzarse contra el tercero en discordia en este momento, porque se están agarrando entre ellos. Llegan los guachos y entonces pues tratan de, pues como de señalarlos, ¿no? Para dejarlos en mal. No hace falta, los guachos de por sí solitos siempre quedan mal. Hoy es ya un día más de violencia, hoy hubo, y ayer también, muchos muertos en Sinaloa. Y se habla de decenas de personas desaparecidas. Hablan de más de 100 personas desaparecidas en los últimos días. ¿Pudiera estar participando el ejército? Sí. Definitivo, vamos, son expertos en eso. La Guardia Militar pues, está llena de lo mismo, ¿no? Son expertos. Interesante, y no he visto que diga nada el delincuente Rocha Moya. Si algo dice, si sobre esto se pronuncia, pues ahí se los comparto.